¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, pero sobre todo, futuros colegas. Mi nombre es Saúl Uriarte y en esta ocasión seré tu conductor en este video. Bueno, pero tú te preguntarás, ¿qué es o qué pasa con esto? Bueno, es importante que yo te diga que este video es parte de un proyecto que estamos haciendo en colaboración, en equipo, en la materia de tecnología educativa, donde nuestro asesor es el maestro Arturo Nevares Hernández, quien nos ha ayudado en todo este proceso. Y bueno, la finalidad, el objetivo que tenemos nosotros es decirte a ti, como futuro aspirante a ingresar a esta facultad, hablarte acerca de unas pocas de generalidades de nuestra facultad, como por ejemplo, una breve historia, misión, visión, hablar, ¿por qué no?, también la opinión de unos profesores que te ayudarán a darte una opinión un poco más formada para que sepas de qué trata en nuestro haber cotidiano nuestra facultad. Y bien amigos, continuando con esto, es importante decirles que nuestra facultad se funda oficialmente un 8 de octubre de 1979. En esta fecha, el Honorable Consejo Universitario aprobó oficialmente como una unidad académica más dentro de la universidad. Y bien, ¿quién fue nuestro fundador? Podemos destacar que fue el maestro Domingo García, proveniente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, también a su misma vez era rector y presidente de esta institución el ingeniero Eduardo Franco. Y bueno, hoy a estas fechas puedo decir que estamos orgullosos de que a 33 años de su fundación, la Facultad de Psicología sigue siendo una opción más en la formación y áreas de conocimiento que tú puedas obtener. Muy bien amigos, la misión de nuestra Facultad de Psicología es producir profesionales competentes, con alto sentido humanista y científico, capaces de generar equipos de trabajo interdisciplinarios. ¿Para qué? Bueno, para poder prevenir, intervenir y sobre todo solucionar a través de estrategias, métodos y conocimientos innovadores las diferentes demandas que hace nuestra sociedad. ¿Para qué? Bueno, claro, para un mejor desarrollo humano. Bien amigos, en cuanto a la visión, podemos decirle que nuestra Facultad de Psicología cuenta con un plan académico muy innovador. Esto porque tiene un alto sentido social, científico y humanista, abierto a toda la diversidad, también con el propósito de ser generador de altos saberes académicos, en los cuales, por supuesto, se tiene aprobadas lo que son los programas de licenciatura y de posgrado y formación continua. Esto con el propósito de tener un mayor semillero de egresados con altas herramientas, capacidades, para que se desarrollen de una manera efectiva en este ámbito de trabajo laboral de hoy en día. Y bien amigos, ya estamos aquí en las instalaciones de la escuela. Como pueden ver, nosotros como Facultad de Psicología nos mantenemos situados al lado de la Facultad de Odontología y la de Economía. Y bien, situándonos aquí ya en el primer edificio, es importante hacerles saber que nuestra dirección está de este lado. Como pueden ver, está obviamente la oficina del director, está también el departamento de control escolar y de secretaría académica, donde ahí vas a ir, pues por así decir, a arreglar tus papeleos como estudiante, tus problemas y todas aquellas dificultades que se te presenten. De este lado, si nos sigue la camarita, podemos notar que está el departamento de servicio social y de tutorías, donde tú por lo regular aquí te van a asignar un maestro, esto si tú lo requieres, para que de esta manera tú tengas apoyo, la asesoría de un maestro calificado y por supuesto cuando se lleguen ya a tus últimos años, realices tu servicio social con entera comodidad. Pero síguenos por favor. Muy bien amigos, siguiendo más con las instalaciones, volteamos la camarita por aquí, podemos ver que los cuatro aulas que ven allá son salones de clases. También por este lado, estos cuatro salones de arriba son aulas de clases igualmente.
y estos cuatro de acá también son salones de clase. Y bueno, aquí tenemos nuestra famosa concha acústica, en la cual se dan las principales celebridades, festejos de nuestra facultad, las cuales son creadas, producidas por nuestro cuerpo académico, formado por alumnos y profesores. Aquí por lo regular se celebra lo que son las festividades de la facultad, los aniversarios. Y bueno, acá tenemos otras instalaciones que enseñar, pero síganme, vamos.